¿Qué pasa, compitruenos? Hoy, como bien estáis viendo en el título, se ha anunciado un nuevo Pokémon. Sí, señores, se lleva hablando de él bastantes días, pero he estado de viaje, hermanos, he estado en Londres y no he podido comentarlo, pero es que hoy se ha hecho realmente oficial. Lo anterior eran filtraciones. ¿Queréis verlo? Pues vamos a darle caña. Pues chicos, aquí tenéis a este Pokémon nuevo que acaban de oficializar y que, como bien estáis viendo, es muy, pero que muy parecido a Terápagos y estamos casi seguros de que tiene que ser su preevolución, hermanos. ¿Por qué? Pues porque básicamente nos dicen que es un misterioso Pokémon nuevo, ¿de acuerdo? No es una forma de un Pokémon, sino que es nuevo. Por tanto, tiene toda la pinta de ser esa preevolución y, si no me equivoco, sería la primera vez que tenemos una preevolución de un tercer legendario. Ya hemos tenido preevolución de legendario antes, como podría ser, por ejemplo, Solgaleo y Lunala, ¿no? Que tienen a Cosmog y Cosmoem, o incluso Urshifu con Kubfu. Pero este es una absoluta barbaridad, hermanos. Este Pokémon sería ya un tercer legendario, salvo que nos sorprendan y haya otro tercer legendario diferente que no sea Terápagos, ¿no? Pero vamos, que tiene toda la pinta de ser Terápagos, tema de teracristalización y tal y pascual, ¿vale? Os voy a leer esto porque es muy interesante. Nos dice que es un Pokémon recién descubierto en el tesoro del Área Cero para Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. Este Pokémon no es ni muy grande ni especialmente fuerte. Por tanto, casi que descartamos que pueda ser en sí mismo una forma de Terápagos, ¿no? Porque una forma de Terápagos, si Terápagos es ese tercer legendario, debería ser igualmente fuerte, a lo mejor de otra manera, pero tiene toda la pinta de ser una preevolución, ¿no? Pero cuando se encuentra entre la espada y la pared, es capaz de cristalizar la energía de su cuerpo para crear un escudo. Es decir, este Pokémon tiene pinta de ser bastante defensivo y por tanto probablemente Terápagos también lo sea, lo cual es muy interesante. Es decir, va a ser un legendario que normalmente suelen ser muy ofensivos y en este caso parece ser bastante más defensivo. Por lo visto, cuando siente que su vida está en peligro, puede entrar en un estado de letargo y esconder las extremidades, la cabeza y la cola dentro del caparazón para parecer una joya. Como veis, digamos que este bichito tiene que ser muy pequeñito para que esto, todo su cuerpo se meta aquí dentro y parezca una joya. No sé si estáis muy pendientes del anime, pero ahora veréis por qué han tenido que hacer oficial este Pokémon y dónde ha sido su primera aparición, que es que la verdad es que es nostálgico a más no poder. Su aura resplandeciente recuerda mucho al Pokémon legendario Terápagos, por tanto su nombre, pero tanto su nombre como su origen están rodeados de toda clase de misterios. Ya el propio artículo nos habla de Terápagos, por supuesto, tiene algo que ver. No se sabe si es preevolución, yo apuesto por eso, la mayoría de la gente creo que está apostando por eso. Pero esto de que la web diga que recuerda mucho y no te diga claramente que es preevo, es curioso cuanto menos. De hecho, están saliendo teorías de gente que dice que puede ser algo así como Cigarde y las células de Cigarde, ¿no? Pero ¿realmente qué van a ser? ¿Como cristales que forman el cristal completo de Terápagos y son tortugas en sí mismo? No tiene mucho sentido, yo creo que finalmente será una preevolución, ¿vale? Dejadme lo que opináis vosotros en los comentarios. Como bien sabéis, chicos, acaba de empezar el nuevo anime de Pokémon. De hecho, tengo que anunciaros que voy a hacer también contenido de este anime. Espero que os mole, porque la verdad es que me gustaría darle un poquito de caña y empezar a seguirlo, ya que acaba de empezar. El primer capítulo salió el viernes pasado. Es posible que os suba una reacción o que os suba un análisis rápido de mi punto de vista, algo así, para empezar a meter un poquito de mano a este nuevo anime, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el tráiler, os dejaré link en la descripción, no quiero reaccionar ahora, básicamente porque no sé si tiene copyright o no, yo esto, el maestro, eso Eddie, y casi que prefiero no jugármela, ¿vale? Y tenemos en el anime pues un personaje que se llama Liko, que estaba buscando, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Que tiene, hermanos, un colgante, y este colgante, como no podía ser de otra forma, es obviamente el Pokémon nuevo. ¿Qué le ocurre, nos dice aquí Pokémon, al colgante de Liko? Todavía queda mucho por descubrir sobre este misterioso Pokémon y su conexión con el colgante de Liko. No te pierdas la serie Horizontes Pokémon. Chicos, aquí tenéis unas imágenes donde se ve que el colgante de Liko se termina transformando en el Pokémon nuevo, ¿no? En este Terápagos Baby, ¿no? Un bebé Terápagos bastante curioso y, bueno, pues tiene obviamente relación con el anime, y aquí es donde se ha anunciado por primera vez, ¿vale? Recuerda completamente a ese primer Ho-Oh que se anunció, que se
presentó, ¿no?, en la primera generación, que nadie sabía qué Pokémon era hasta mucho más tarde. Lo mismo ocurrió con Pokémon como Donphan, como Munchlax, Pokémon que fueron anunciados antes, Togepi, si no recuerdo también, de su propia generación. Y esto mola muchísimo. Y me alegra, la verdad, que vuelvan a hacer esto en el anime, porque es algo que se echaba de menos, sinceramente. Seguimos, y aquí me ha hecho mucha gracia ver este tweet por aquí perdido de un tío que decía: no puedo esperar al Shiny. Y es prácticamente igual, o sea, es que le ha cambiado un poquito más brillantito por aquí, un azul un poco más oscuro, y ala, Game Freak ha hecho su trabajo. Decidme que no os lo esperáis así, tío, porque lo que yo no me espero es que coja Game Freak y de repente lo haga rojo o, madre mía, que la lío, o verde o alguna cosa extraña. Yo creo que literal va a ser algo así, que me ha hecho bastante gracia. Y por último, os tengo aquí una imagen para que veáis a los dos juntos, para que veáis que claramente son exactamente igual. O sea, es que los ojos son prácticamente el mismo. Es que, por favor, mirad esa estrellita por aquí. Y en el ojo sigue teniendo la misma estrella, ¿vale? Obviamente, o sea, quiero decir, no hacía falta un análisis. Simplemente quiero que lo veáis, que tiene toda la turbopinta de ser pre-evolución. De hecho, es que incluso la estrella o el símbolo que tiene aquí arriba es justamente esta pieza de aquí. Por tanto, vamos, hermanos, si no es pre-evolución y se inventan otra cosa, la verdad es que no sé, Pokémon. No sé por qué no nos decís que es Terapagos, pero es Terapagos Baby, ya os lo digo. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. La verdad es que os tenía otro vídeo preparado para hace unos días que se me olvidó subir. Soy un maldito desastre, pero mañana lo tendréis, ¿de acuerdo? Y sin más, espero que os haya molado. Reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!